Hola Kimochitas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje para novia, espero les guste. Bueno, voy a estar utilizando la paleta de Otu, creo que se pronuncia. Y voy a estar utilizando ese marrón de ahí. Y lo voy a estar colocando de esa misma forma, guiándome del final de mis pestañas y con una brocha más o menos un poquito gordita y peludita. Estoy utilizando las brochas de DoColor, la colección de fantasía. En la cajita de información le estaré dejando el link de la paleta y también de las brochas Kimochitas. Bueno, ahora voy a estar colocando este marrón más oscuro y voy a estar dando profundidad. Ahí solamente se guían también de su ojo, toquen su ojo en todo alrededor de la pelotita de su ojo. Ok, ahí van poniendo poco a poco, así como yo lo estoy haciendo. Bien arriba, casi solo deja un poquitito nomás separación de la ceja con la sombra. Y ahí le van poniendo poco a poco la intensidad que a ustedes les guste, ahí le van colocando. Ahora voy a estar colocando un poquito de corrector y van a difuminarlo con una brocha plana sintética de esa, o pueden hacerlo con el dedo también, si no tienen mucha uña, tienen las uñas cortas, pueden hacerlo con el dedo. Así que bueno, yo estoy utilizando esta vez mi brocha porque las uñas ya están un poquito grandecitas y no quiero malograr mi ceja. Así que lo difuminan bien y luego lo van a sellar con este polvo, bueno, con esta sombra que es una cremita, y van a estar colocándolo a toquecitos poco a poco hasta que vean que esté bien sellado y que no quede así como unos grumitos ni ¿cómo se llama? Ni pliegues. Ok, ahí después voy a estar utilizando de la misma paleta, es un brillito plateado. Ahora, si ustedes quieren, lo pueden poner un dorado, lo que a ustedes les guste, entre dorado o plateado, siempre casi usan las novias, así que pues yo elegí el plateado, creo que se ve bonito, así que eso lo voy a estar aplicando en el medio, así como pueden ver, con el mismo, con mi dedo solamente, porque estas sombras de esta paleta pigmentan mucho más con el dedo que con la brocha, así que les recomiendo mucho que lo hagan con el dedo. Bueno, ahora sí pasamos al rostro. Voy a estar utilizando este labial de la paleta de Anastasia, que es un anaranjado, pero en caso no tengan un... Esto es solamente en caso que no tengan un corrector rojo o anaranjado. Luego voy a estar utilizando la base de Mary Kay y voy a estar colocándolo con una brocha, pocotones, como ven ahí, cubriendo todo mi rostro. Esto solamente lo estoy haciendo porque, bueno, supuestamente es un maquillaje para novia y queremos vernos ese día bien, sin imperfecciones, sin nada. Y no se olviden de poner antes su primer. Ya saben que yo no utilizo primer, pero sí es necesario para ese día especial. Así que voy a estar colocando la base de esa forma y luego con la esponja húmeda voy a empezar a difuminar mi base, Kimochitas. Así a toquecitos, despacio y poco a poco. Luego voy a estar tomando el corrector de Mary Kay y voy a estar colocándolo en forma de triángulo invertido para que así no se noten las ojeras y también dé luz en esa parte y también un poco en la nariz. Luego con mi misma brocha que difuminé la base voy a estar difuminando también el corrector y luego voy a hacer el mismo paso que hice con la base, difuminarlo con la esponja. Voy a estar sellando con este polvo mi corrector y también mi base un poco para que así al momento que haga el contorno no se me quede muy marcado. No se olviden sellar eso. Pueden hacerlo con una brocha gordota y tratar de sellar poco a poco. Voy a pasar a hacer mi delineado. Y como ven, en este maquillaje pues sirve también si tienen un párpado bien caído hacerse un delineado no tan grueso, pero esta vez quise hacer un delineado grueso porque creo que se ve bonito. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan en los comentarios. Pero yo lo vi con este, bueno, con este difuminado de sombras, con este maquillaje en especial, lo vi que el delineado grueso quedaba muy bien. Luego voy a estar utilizando las Kimolashes, no se olviden que en la cajita de información están las pestañas y envíos a todos los países. Es la número 46. Así que ahora voy a estar utilizando otra vez el marrón oscuro y voy a estar colocándolo con una brochita bien pequeñita. Elijan una pequeñita para aplicarlo en esta parte y no queden como pandas. No se olviden eso, una brocha pequeñita, Kimochitas, y difuminen poco a poco hasta que vean que, bueno, está en la intensidad que ustedes quieren. Luego voy a estar utilizando este marroncito, el más clarito, bueno, un poquito más clarito que el otro, y voy a estar difuminando en la parte de abajo, ¿ok? Ahí estoy utilizando una brocha más grandecita, más gordita.
Ahora voy a pasar máscara de pestañas. Esta de aquí es la de Maybelline, la sionista. Y bueno, ahora voy a hacer el contorno con la paleta de BH Cosméticos y este color de aquí. Así que hay una brocha angular pero gordita, la de la colección de DoColor. Voy a estar haciendo el contorno. No se olviden hacer su carita de pescadito si es que ustedes mismas se van a maquillar para el día de su, bueno, para el día de su boda. Así que de ahí viene el contorno en la nariz. Hacen como una flechita, ya saben, así como siempre les enseño en los live. De la paleta de Anastasia voy a estar utilizando este color de aquí y lo voy a estar colocando encima de los pómulos, encima de los labios y un poco en la nariz también, con una brocha pequeña, no se olviden. Y ahora voy a estar utilizando ese color, es un blanquito entre plateadito por ahí, y voy a estar colocando en el lagrimal. Bueno, ahora voy a estar aplicando este aceitito de O2O y voy a estar colocando en mis labios para antes ponerme, antes de aplicarme el labial, para que así se vea unos labios, pues no tan mate, sino más o menos así, más o menos jugosos, aunque no tengo labios, pero hago el esfuerzo. El labial es de la paleta, bueno, la colección de Delancey, de esta que sacó la cajita de labiales, así que ustedes pueden conseguirlo también, está aquí abajito en la cajita de información, el link directo de las tiendas. Espero les haya gustado este maquillaje, kimochitas, le mando muchos besos, y las que se van a casar y van a hacer este maquillaje, espero que les salga muy bonito, practiquen de verdad para que les salga bonito, así que les mando un besote enorme y gracias por ver este video y chao chao, hasta la próxima.